Bueno, lo contábamos hace un ratito. El año pasado nos visitaban chicos que habían generado un proyecto a partir de la Feria de Ciencias, ¿era, no? Sí. De la escuela. Los chicos se recibieron, ya terminaron la secundaria, están en la universidad y siguen trabajando en el proyecto. La verdad que es maravilloso. Y lo más maravilloso que nos lo vienen a contar. Exactamente. Porque este proyecto, van a ser famosos con este proyecto, pero no se olvidan dónde lo presentaron. ¿Los presentamos a los chicos? Agustín Molina está con nosotros, Julián Hein, Pablo Altamirano, ¿digo bien? Sí. Bueno, vamos a recordar qué era este proyecto de fertilizante orgánico. Comenzó en la escuela técnica como proyecto anual y bueno, vimos que tenía una gran rentabilidad y el producto era muy bueno, por lo cual empezamos a emprender y nos encontramos con un gran abanico de diversas cosas que tendríamos que ir aprendiendo porque en la escuela no nos enseñaban esas cosas y empezamos a emprender. Necesitamos ampliar el equipo porque después nos fuimos a estudiar, los cuatro que empezamos el proyecto nos fuimos a estudiar a La Plata y necesitamos ampliar el equipo para que siga funcionando a Cantandí. Nunca, claro, porque nunca dejaron el proyecto en banda, ¿no? Porque muchas veces, viste, se hace el proyecto en la escuela y después... Claro, para la nota, sigue. Una vez que te pusieron la nota, ya claro, está. Cada uno sigue su camino terminó. Y claro. A ver, chicos, cuéntenme específicamente, para volver a recordar, ¿de qué se trata este proyecto? Yo me uní al grupo hace poco, estoy estudiando en la Facultad Veterinaria, licenciado en alimentos. Como te dijo Agustín, los cuatro que comenzaron el proyecto se vieron obligados a irse a estudiar a La Plata y necesitaban gente que les ayudara o dar una mano desde acá. Uh-huh. Y ya que somos un círculo de amigos, que hay confianza, me ofrecí a ayudarlos y nada, darle lo mejor que podía desde acá. Bien. Ya sea mano de obra. Explíquenme el proyecto, ¿qué es? El Biocuno, ¿qué es? Claro. Es un fertilizante orgánico, estamos empezando a poder innovarlo en lo agro y justamente fue esta idea de ver la sustentabilidad que tenía este producto y que no había muchas otras variables en el mercado. ¿Y se hace a partir de qué? A base de materia fecal de vaca, es el primer elemento. O sea, ustedes agarran la materia fecal de vaca y otros elementos y otros... que a base de un fermentador y poner todos esos elementos ahí a fermentar a base de un tiempo, obtenemos el producto a base de un filtrado. Me acuerdo que tenían, ¿dónde era? En el fondo de la casa de quién. De la abuela, de tu abuela. Estamos grandes, pero bastante bien, claro, en el patio de la abuela. ¿Y eso lo siguen manteniendo, lo siguen haciendo? Sí, no queda otra que ir a seguir en el patio de la abuela. La abuela es socia. No, ¿cómo se llama la abuela? Nora, Norita, vos sos socia de este proyecto. Sí. Y bueno, ¿y qué empezaron a darle más forma? Claro, empezamos, se nos abrió el negocio del agro, del agrícola, se nos acercó un tipo de las flores, Francisco se llama, y nos presentó la oportunidad de hacer una investigación de nuestro producto en 20 hectáreas. Aplicarlo en 20 hectáreas, y 20 hectáreas para ellos no es un número bajo, ¿no? Para un productor. Claro, pero para ustedes salió para del nosotros, patio de Norita. Sí. No, tenemos sí, todavía en el patio de Norita, porque para mínimamente pedir un terreno en el parque industrial tenés que completar un formulario bastante completo y bastante exigente, por lo cual está muy bien. Ya ayer arrancamos con eso, nos juntamos con los abogados para ver de qué forma accionar y ya más o menos tenemos por dónde empezar a plantearnos como una sociedad, qué tipo de sociedad. Nos tenemos que reunir con contadores, con abogados. Ay, y no ya impresionante. Ya como que evolucionó 20 años Agustín, vos te das cuenta del año pasado a hoy, estás hablando del parque industrial, están hablando de abogados, de contadores, de empezar un emprendimiento que justamente poder asociarnos con la agroexportación, tuvimos que cambiar el patio. Otros fermentadores diferentes también. Otra forma de producción. Claro, de producción. Empezar a hacerlo mayor más cantidad industrial en cuanto a las materias primas también. Y la prueba esa que hicieron en las 20 hectáreas, ¿en qué etapa está? Y ahora estamos en la etapa de producción. Uh-huh. Tienen que producir para esas 20 hectáreas. Claro, serían 7.000 litros, pero que el rendimiento de la fermentación es un 70%. Ah. Entonces, de 10.000 litros que estamos produciendo, nos quedamos con 7.000 litros. El resto son de desechos, pero son productos secundarios para nosotros. Correcto. En un futuro quisiéramos poder también seguir emprendiendo con esos productos.
Ahora, todo lo que es la materia fecal de la vaca, ustedes tienen vacas propias, la van a buscar, la compran, ¿cómo hacen? No, momentáneamente no tenemos vacas. Sería lo ideal tener una vaca y alimentarla a base de lo que vos querés para obtener una materia prima ideal. Claro. Pero bueno, estuvimos investigando sobre qué materias primas necesitamos. Necesitamos de las terneros Holanda, Holanda la raza. ¿Viste la blanquita sí. con manchas negras? Sí, sí, la lechera. Uh-huh. La lechera, exactamente. Y necesitaríamos los terneros lo ideal, por el riesgo de chirichacoli. Hicimos el análisis, ajá. Igual no hay bacterias patógenas en el líquido, en el medio líquido. ¿Y ya tienen algún campo que tenga esos terneritos? Sí, en verdad eran vacas, porque no tenían terneritos, de un tambo. Está por la pastora sí. y 3 kilómetros para adentro. Bien. Y fuimos a buscar a lo largo de la semana pasada 5 veces, habremos ido a buscar. Sí, y ahora armaron el producto y ya lo probaron ese fertilizante, ¿en qué plantas, en qué? Lo probamos básicamente es la producción pasada, que los chicos en las huertas, en más o menos en lo urbano, uh-huh. vendiendo particularmente, sí. en plantas, huertas, y por eso ahora apuntamos más a lo más grande, ¿no? Claro. A otra visión mejor. Claro. Ya contamos con una parte con otra gente que se maneja distinto. Tuve contacto familiar que nos consiguió una persona ingeniera que nos investiga el producto y nos da los datos que necesitamos saber si el producto es 100% eficaz. Claro, ¿y cómo va? Son 5 semanas de pruebas y a finalizar esas 5 semanas nos dan todos los datos necesarios que necesitamos para poder venderlo. Con un dato más y que es muy bueno el dato que nos van a brindar. ¿Qué apuntan a buscar ustedes? Y primero que nada la pastura, porque el Francisco, el hombre que se nos acercó de las flores, genera pastura para que el ganado alimentar al ganado. Nuestro producto es unas bacterias llamadas rizobios, que son bacterias nitrificantes. Estas bacterias se alojan en las raíces. Fuimos a una reunión el jueves pasado allá a Las Flores, al campo de Francisco, una reunión CREA. El CREA es un grupo de asociación de productores y que se ayudan entre ellos. Francisco, justo la persona que nos acercó a nosotros, era la encargada de hacer esta reunión y pudimos ver dónde íbamos a aplicar el fertilizante. La verdad que la pastura está ideal porque tiene unas raíces muy grandes que ahí esperamos que se puedan alojar nuestras bacterias. Correcto. Ay, no, impresionante. Yo los miro, yo no sé si ustedes se darán cuenta de lo que están iniciando, de lo que están generando. ¿Qué tienen? ¿19 años promedio? 18, sí. 18, 19 años, o sea... Yo cumplo 20. ¿20? Estás grande. Chicos, es una cosa ¿y cómo dieron impresionante. Con Francisco, ¿cómo dio con ustedes, digamos, este productor de Las Flores? Que bueno, les ofrece 20 hectáreas para probar el producto. Es muy interesante eso porque fue una de las ideas de nuestro plan de negocios. Nuestro plan de negocios planteaba tener un equipo grande y que el equipo grande vaya difundiendo de cierta forma el producto, siempre quedándose con un porcentaje por cada venta o por cada venta en sí. Franco Molina no pudo venir porque justo iba a venir Luca, es parte del equipo Franco. El papá lo probó nuestro producto, quedó fascinado y el papá dijo, no, con esto algo hay que hacer. Y bueno, a través del papá de Franco se comunicó con un tal Edu es amigo de Fran, y ahí llegó todo. Y ahí llegó el contacto. O sea, rindió y fue eficaz lo que habíamos planeado, que era de que tener este tipo de sociedad. Claro, lo probaron en chiquito. Claro, sí, en huertas. Propaganda. Ahora hay que probar grandote, en grandes superficies y esto conlleva diferentes investigaciones y para poder aportar más datos también del producto. Por ejemplo, ir a laboratorios y ver la cantidad de porcentaje de nutrientes que tiene el producto. Claro. Y más especificaciones. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Agustín Molina, Julián Heim y Pablo Altamirano. Ellos desarrollaron durante su estancia en la secundaria, último año, un producto, es un fertilizante orgánico que se llama Biocuno. Y ahora, por lo que vemos, yo no lo sabía, pero están muy adelantados en cuanto a la producción, continuar las pruebas y la producción. Así que quiero charlar si en el próximo bloque a ver claro. Si han tenido algún tipo de apoyo. El tema del emprendedurismo está muy en boga y por ahí hay gente que les puede dar una mano, ¿no? Inclusive desde lo estatal. Así que de esto charlaríamos en el próximo bloque.
estamos charlando aquí con Agustín Molina, Julián G. y Pablo Altamirano sobre este producto, este fertilizante orgánico Biocuno, que comenzó, como decíamos, en la escuela secundaria, en una feria de ciencias, y los chicos ahora lo están trabajando cada vez de manera más profesional, ¿no? Recién charlábamos con Claudio, digo, claro, son muy jóvenes, son muy chicos, lo que han conseguido, lo han conseguido porque por ahí los papás de ustedes, che, esto que están haciendo es fantástico. ¿Qué pasa, digo, a nivel municipio, provincia, no sé, nación? ¿Hay apoyo o porque los ven muy jóvenes como que no hay apoyo? ¿Qué pasa? Y es complejo porque las ayudas tienen muchos filtros, digamos, tener que presentar algo concreto. Y está bien, ¿no? Porque no puedes presentarte así nomás, quiero un terreno para tal cosa, ¿no? Está buenísimo tener que presentar un proyecto, porque te activa a tener que accionar sobre ciertas cosas que vos las necesitas sí o sí, tanto como para el terreno o para otras cosas, para una futura venta, para cualquier cosa. Está bien, porque te lo exigen, y no te lo exigen solamente para el terreno, porque te va a servir para un montón de cosas más. Por eso mismo estamos entrando en contacto con nuestros abogados y los contadores para ver todas esas cositas. Claro, porque además para desarrollar esto supongo debe necesitar dinero para... Tuvieron que cambiar los insumos, me decían, ¿qué más? Sí, tuvimos que cambiar todo lo que es la producción a mayor, ya que la distinta cantidad de materia que necesitamos. Pero bueno, ser jóvenes también nos da una mano, porque nos ven que vamos con ganas, que tenemos voluntad, que no lo hacemos porque sí, sino que nos ven que puede haber un futuro bueno, o que no vamos a dejar todo así en la nada. Tal cual. Claro. Mirá acá, ¿quién es la profesora Carla Milanesi? Una profe del último año de secundaria, genia. Dice, les deseo lo mejor a Julián y al resto de los estudiantes de la profesora Carla Milanesi. Bueno, un saludo. ¿De la técnica también? No, de la escuela número 18. ¿De la 18? 18, sí. Qué bueno. Qué orgullo. Qué orgullo. Profe, es un orgullo. ¿Sabes qué? Verlo con esta cuestión de emprender, ¿no? De emprender. ¿Y ahora en qué etapa, qué le faltaría? Y quizás acomodar diferentes cosas, como estamos planeando una página para poder vender no solo acá, sino también alrededor del país. Y bueno, estaría bueno en un futuro alrededor del mundo, ¿no? Pero estaría bueno organizar bien una página. Paso a paso. Pero aparte pensaba que, bueno, se vinieron las vacaciones acá. Bueno, vos estás estudiando acá, ¿vos también? No, yo estoy en sexto de secundaria en Sábato. El año que viene estaría bueno entrar en la universidad. Ah, bien. Y bueno, él se vino de La Plata y en este marco de trabajo, no es que descansaron los 15 días, trabajaron mucho. No, la semana pasada fue durísima. Pero bueno, ya están los fermentadores fermentando en casa, así que el trabajo hasta ahora tiene sus frutos. A ver, van a buscar a los tambos, van a buscar la bosta de la vaca. Ellos van, la traen, la ponen en los fermentadores. O sea, un laburo. Y Norita que se banca al patio. No, Norita que con todo. Le pasamos con toda la materia casa. Fecal por adentro de casa. Una no, nada, no, después no, el pero... trato de barrerle yo los pisos, aunque sea. Claro, todo esto que después quedará en la historia, porque yo les tengo fe de que esto va a funcionar. Pero bueno, hasta que llegue claro. Todo esto, la familia, los padres, ¿quiénes están bancando todo esto? Toda la familia. Yo creo que desde un punto, cuando fuimos a los campos, nos brindaron el padre de él con el tío Agustín los vehículos para poder ir a hacerlos, ya que era largo y no contábamos con esos vehículos. No cualquiera te deja un vehículo para que se lo llene bosta. Claro. Y terriblemente de bosta. Nada. Encima también el jueves pasado tuvimos que viajar a Las Flores para la milanesa. Díganme que seca la bosta. No. Mientras más fresca, mejor. Fresquita. Ay, ¿en sí, serio? Sí, literalmente. Yo no me pida porque... Hay que ponerle la para con abajo. Con cariño, ¿verdad? Les hago la difusión. No, y encima el jueves pasado tuvimos que viajar a Las Flores para hablar con Flan y bla, bla, bla. Nos encajamos. No. No sabes cómo quedó la camioneta. Y decimos que no va a mandar nada. Claro, que hace. Y después los, ¿cómo se llama? Donde hacen el proceso, que dijeron recién. Los fermentadores. Hubo que comprar fermentadores, que antes teníamos solo 3 de 200 litros y ahora compramos 10 de 1000 litros. Compraron. Ah. Los compramos. Claro, ¿y dónde sacan todo? También hay que hacer una inversión en eso, claro. En diferentes cosas. ¿Y qué son? ¿Tambores grandes? ¿Qué son? ¿Son los cuadrados blancos? Sí, que con se ven por ahí, tambos, sí, sí. Esos son. Correcto, que no son nada baratos además. No son nada baratos, pero conseguimos un precio muy accesible allá en Buenos Aires. Ajá. Justo ahí, hablando de la familia, justo el tío de Lucas, uno de los integrantes, nos hizo el flete, nos hizo un precio. Acá están la todos familia es muy importante, aunque pareciera que no es muy importante, de parte de todos, porque la familia de todos aporta algo. Claro. Julia aportó el tío que es veterinario,
Pablito, el hermano iba de chofer solamente a juntar materia fecal. Nada, no sé otra cosa, y que tenías que comer toda una mañana. Mi tío la camioneta, no solamente mi tío, sino mi abuela. Así en todos claro, todos los familiares colaborando. Dando una mano, sí. Claro, por esta Qué causa. Lindo verlos con este entusiasmo. Y como dice Ceci, los vamos a tener ya cuando la empresa esté ya súper desarrollada. Claro, le haremos la publicidad. Por supuesto. Bueno, no sé, me dan ganas de decir, ay, llamen a provincia, llamen a la gobernadora, llamen a alguien que dé una mano sí, para todo. La verdad esto. Que está bárbaro. Chicos, muchas gracias. Queremos tener noticias de ustedes en cuanto a cómo va el asunto. Uh-huh. ¿Eh? Dale. Gracias. Sí, por favor. Muchas gracias a los tres y suerte para el resto del grupo también. Claro, nombremos los que faltan. Y está el diseñador gráfico, Federico, que no quiso venir. Federico, está dibujado. Alguno tiene que trabajar en este momento. Está dibujado él, dice. No, están dibujando. Perdón. ¿Ya tiene nombre esto? Biocuno. Biocuno, así. Biocuno, sí. Ese es el nombre. Perdón, dicen acá, aguante Biocuno, son unos genios y sobre todo son nuestros chicos, Paola y Nora, la abuela de Agus. Ah. ¿Y Paola quién es? Y mi tía. Tu tía. Claro, acá están todos involucrados. Bueno, pero acá hay alguien que escribe que no es pariente de usted. Dice, qué hermosos jóvenes emprendedores. Prosperidad para ellos, dice Mirta. Muchas gracias. Así que hay muchos deseos, buenos deseos que les están llegando. Me encanta. Chicos, muchas gracias. A vos. Gracias y la próxima nos siguen contando. Vale. Me encanta. Gracias. Viste cuando siempre dice, ay, que la juventud, la cosa de viejo que empieza. La juventud está perdida, estos chicos. Mirá qué juventud tenemos.